Muy bien, pues soy Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INAH, pues, es la gran institución del Estado mexicano que se ocupa del estudio, el cuidado, la protección legal, la defensa y recuperación de nuestro patrimonio cultural, muy particularmente el patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico. Es decir, todo este conjunto de bienes, de saberes, de referentes culturales y simbólicos que nos dan identidad y reconocimiento como una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas. El INAH surge en 1939 durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas y desde entonces he estado trabajando en el estudio de las sociedades, los grupos humanos que forman la sociedad mexicana, pero también en el cuidado, el acopio, la conservación de nuestro patrimonio cultural. Y ahora, desde hace 34 años, hacemos cada año la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, FILA. Ahora, en su edición 34, iniciará el 5 de octubre próximo. La semana que entra terminará el 15 de octubre y va a haber centenares de actividades culturales, presentaciones editoriales, coloquios académicos, mesas redondas, presentaciones artísticas, el foro de músicas tradicionales, el segundo festival de cine antropológico, es decir, una inmensa cantidad de actividades y talleres para todas las edades, para todos los públicos, para todos los que se quieran acercar a la FILA, Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, de manera gratuita, en donde encontrarán todo lo que está haciendo la comunidad de historiadores, antropólogos y cuidadores y conservadores del patrimonio cultural. Pues invitamos a todos a que puedan participar, acercarse a esta Museo Nacional de Antropología e Historia del 5 al 15 de octubre en la 34 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, un espacio abierto a la cultura, a la antropología, a la historia, a la arqueología, a todas las ramas que tienen que ver con el patrimonio cultural de nuestro país, a las posibilidades que da no solamente conocer las novedades editoriales, sino también participar y convivir en diferentes espacios artísticos, académicos y culturales en esta ciudad. En esta ocasión, además, con estados invitados como Sonora y el país invitado que es Cuba. Los invitamos a todos, asistan del 5 al 15 de octubre. Gracias.
Ya creo que lo que no es claro es que las aulas, los caminos y demás. Pero también es que el río es muy joven. El río nace ahí en esta montaña, muy cerca, y no ha tenido tiempo de trabajar. Es muy bello porque cuando yo me acerco a los ríos, me doy cuenta que me estoy acercando a las maneras en las que la naturaleza trabaja la vida, trabaja la materia. Entonces el río casi no ha podido trabajar, por lo tanto, las formas de las rocas todavía son demasiado aplanadas. Para mí, la inspiración fundamental quizás para encontrar en este proyecto y acercarme a las voces fue identificar con lo que en la geología llaman un canto rodado, que no sé si aquí lo llaman así, pero es un guijarro, es una forma en la que el accionar del río ha venido redondeando. Y en la medida en que el río actúe más sobre la roca, pues la deja más redonda, lo cual nos muestra algo que es maravilloso, y es que primero la temporalidad de lo humano es limitada frente a la temporalidad de las otras formas de vida o los cambios que se desarrollan en la naturaleza. Con ello quiero decir que pues lo blando y lo duro es cuestión de tiempo. Pues una roca no es dura como lo creemos, en una roca es blanda. El problema es que no tenemos el tiempo para ver el estado de transformación de la roca, ¿no? Y es blanda en el sentido de que es el agua, la caricia que hace el agua sobre la roca, la caricia que hace el viento sobre la roca, la que la va degradando y la va convirtiendo en una pieza redondeada. Y es la persistencia, la existencia de acciones quizás mínimas las que van convirtiendo eso en un canto rodado. Por supuesto, luego cada partícula de esa roca será una nueva roca y así comenzará el ciclo. Entonces tenemos los ciclos del agua, los ciclos de la vida. Y me parece muy bello hacer mención de esto porque nosotros normalmente no somos conscientes de que eso que parece estático que está allí está en transformación igual que nosotros. Cuando empezamos a ver y a escuchar especialmente las formas en las que la vida se desarrolla, nuestra escala de percepción y por supuesto sensibilidad se transforma y tratamos de ser mucho más consecuentes con esos modos en los que la vida se transforma, ¿sí? El problema es que uno no conoce, no quiere, no cuida, no aprecia pues lo que no sabe que existe o lo que no ve, lo que no experimenta. Por supuesto, en este proyecto busco un poco también acercarme a esas lógicas para que podamos experimentarlo y tener una apreciación distinta. Entonces, en el Dínamo 4 las rocas están así, y en el Dínamo 2 ya las rocas están redondeadas. Y aquí se puede ver en esto de la... Y bueno, este también es del Dínamo 4, sí, pero noten la diferencia entre esta roca y esta otra roca, como el río ha venido trabajándola, siendo de la misma montaña quizás, ¿no? Por supuesto, cada proceso de esculpir la roca, cada accionar, llamémoslo del cincel acuático, es un sonido que no escuchamos, o quizás es lo que llamamos río, suena el río, lo que está sonando es la respiración, se está oxigenando, pero también el modo en el que trabaja con las rocas, contra el suelo, contra la arena y va transformando. Digamos que esta roca todavía no ha recibido la misma cantidad de información acústica y sonora que ha recibido esta, o sea, está vibrado muchísimo y está en este punto. Claro, por supuesto, pues va para acá, ¿no? En algún momento cuando yo estuve trabajando con estas rocas de ríos que fueron transformados en mi país, lo que yo me imaginé es cuánta historia sonora hay en la roca. ¿De qué tal si me pongo en la tarea como artista, como creador, de hacer posible lo imposible? Construir un dispositivo que me permita escuchar esas,
esas sonoridades del río. Y aunque no busco la literalidad, porque pues, se puede lograr con esto la literalidad, en las vibraciones que están apareciendo allí, esas vibraciones que son producto del accionar de la roca contra otro material y en el proceso de amplificación, pues surge la remembranza a ese modo en el que el río ha actuado sobre ellas. Yo comencé el proyecto cuando me encontré con una roca.